Nuestro colegio Luis Amigó de la isla de San Andrés, perteneciente a la Orden de Hermanos Menores Capuchinos, sin ánimo de lucro, abre sus puertas a la comunidad del archipiélago en enero de 1989 con el hermano Próspero Arciniegas como rector. Hace por una inspiradora idea del padre capuchino Juan Bautista Tudela, conocido como el padre Lao, y con el aval del padre provincial Alfonso Miranda Medina. Su espíritu de albergar a jóvenes que por falta de colegios en la isla tenían pocas oportunidades de estudiar lo lleva a asumir su compromiso cimentado en la pedagogía del desarrollo humano, cuyo objetivo es orientar la formación de personas, siendo lo propio de ella ser singulares, fraternos y trascendentes, y cuya particularidad la de ser católico siguiendo las enseñanzas de Fray Luis Amigó a partir del grado cuarto de primaria. Con el tiempo fuimos ganando conocimiento de la comunidad, consolidándonos como el mejor colegio de San Andrés. Celebramos con nuestra primera promoción en 1995. Hoy alcanzamos otro sueño al recibir la aprobación para la educación de la básica primaria y recibimos en el mes de marzo 25 pequeños estudiantes. Visión y política de calidad nos describen como una institución educativa que contribuye a la formación de personas singulares, fraternas, trascendentes y competentes que vivencian los valores franciscano-amigonianos a través de la pedagogía del desarrollo humano, donde la calidad es un compromiso y una prioridad que nos permite el logro de los mejores estándares de excelencia humana y académica, formando líderes comprometidos con la conservación del planeta, el país y San Andrés como reserva de biosfera. Ello como resultado de la profundización en ciencias naturales y medio ambiente. Promueve el trabajo en equipo, con calidad humana, técnica y profesional, buscando el mejoramiento continuo en su diario quehacer. Implementa también los sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo. Nuestros estudiantes tienen la posibilidad de escoger las actividades lúdicas en las que desean participar, de acuerdo a sus gustos, en las asignaturas de educación física y artística, con variados talleres y actividades deportivas y artísticas. Además, primeros auxilios, lo que les permite servir de apoyo en situaciones de accidentalidad o eventos en las que se vean involucrados los diferentes miembros de la comunidad educativa, despertando en ellos actitudes de ayuda al necesitado, y producción de textos con la asignatura de lectoescritura en todos los grados, permite mejorar las capacidades comunicativas y cognitivas de los chicos. Como protagonistas y pioneros en la organización anual de la Feria Universitaria de San Andrés y con la participación de diferentes universidades del país que ofrecen sus servicios no solo a nuestros estudiantes, sino a los de grados 10 y 11 de todos los colegios de San Andrés, quienes son nuestros invitados, logramos hacer un trabajo orientado en servir a la comunidad de las islas. Participamos en actividades extracurriculares, todo con nuestros chicos desde el 2007 a nivel nacional en la ciudad de Bogotá, en el Euro Modelo Joven del Parlamento Europeo, que consiste en la realización de conferencias de simulación de los procesos políticos y parlamentarios de los mencionados organismos. El modelo está abierto a estudiantes de colegios que deseen familiarizarse, impulsar y aprender el funcionamiento de los entes europeos. Esto mediante la práctica de la diplomacia, la democracia, los valores universales y el respeto a todas las personas y formas de pensar. Otro evento importante de participación es el modelo de Naciones Unidas,
simulación real y auténtica de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, agencias de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, u otros cuerpos multilaterales que catapultan a los estudiantes al mundo de la negociación y la diplomacia. En el mundo, nuestros estudiantes son protagonistas y partícipes desde su propia organización CLAM hasta la participación en modelos de colegios de diferentes ciudades del país. En 29 años de andar por el camino de la excelencia, hemos recibido diversos reconocimientos. Primer colegio a nivel departamental en pruebas IFEX, ubicado en el nivel muy superior durante muchos años, consolidados sin interrupción desde el 2008. Contamos con la orientación continua y permanente de los hermanos menores capuchinos que nos apoyan desde la pastoral y el proceso de orientación con las convivencias escolares y celebraciones litúrgicas. Colegio Luis Amigó. Ser persona es la mayor cualidad humana. Desarrollarse como tal es el más importante reto. Paz y bien.